Bueno, nuevamente buenos días. Hoy vamos a tener una clase de Matrix desde la plataforma estelar del MLS de Orlando. Y con esta clase vamos a aprender cómo buscar propiedades y qué propiedades son las que podemos promover en las redes sociales, en el Facebook, en el Marketplace, todo lo que necesitamos hacer para conseguir clientes. Ya tenemos una clase inicial donde les explicamos cómo hacer el setup del Matrix. Porque en Matrix hay que poner la foto, hay que organizar varias cositas con información personal. Eso está en otro video porque son varios pasos a seguir, pero hoy nos vamos a concentrar en la búsqueda y para eso voy a empezar entonces a compartir el screen. ¿Están viendo mi página de Estelar MLS? Listo. Esa es la página por donde se entra. Esa es la página por donde se entra a Matrix. Recuerden que el primer paso después de estar afiliados con su broker y estar en el DBPR es asociarse a los de Orlando y que van a trabajar con Fortex a la asociación de Orlando que se llama Estelar MLS. Y con esta página van a tener acceso, como lo dice su nombre, al MLS, que es la base de datos de propiedades. Una vez ustedes ya están registrados con Estelar MLS, ellos les van a dar un nombre de usuario y una contraseña, van a darle clic aquí en login y los va a llevar a esta otra, a este otra screen que tengo acá, donde les muestra varios programas que ya los vimos en una clase pasada. Ahora lo que vamos a hacer es entrar directamente a Matrix, que es este icono de acá, el primerito azulito. Y Matrix realmente es el programa que nos tenemos que aprender al derecho y al revés. Aquí siempre al principio salen como noticias que pueden leer luego. Voy a decirle que I read this. Aquí nos están dando un webinar para colocar los listings y mejorar las fotos. Le voy a decir que ya lo leí. Y entro a Matrix. En la clase pasada lo que hicimos es que aquí donde está mi nombre, en la parte superior derecha, entran a los settings y por ahí entran a configurar su nombre y su información personal. Luego ya nos vamos a concentrar es en esta parte inicial donde lo más importante es reconocer el menú de arriba. En el menú de arriba vamos a encontrar el home, que es donde estamos, los contactos eventualmente cuando empecemos a tener clientes, las búsquedas guardadas, los correos electrónicos, todo lo que vamos haciendo, el movimiento que vamos haciendo en Matrix, lo encontramos aquí en My Matrix. Por eso se llama My Matrix, porque es el movimiento que yo voy a ver de lo que yo he hecho. Si mandé un correo, si mandé una búsqueda, si la guardé, la comunicación que voy teniendo con los clientes, todo eso va quedando aquí en My Matrix. Pero hoy me voy a concentrar aquí en donde dice Search. Aquí en donde dice Search vamos a encontrar varias opciones. Está, de hecho, si ustedes lo ven, quizás no lo tengan en este mismo orden, porque Matrix te va poniendo el orden como en el que si tú entraste a mirar comercial ayer y antier, no sé, hoy entran y les va a aparecer comercial de primeras. Entonces no se preocupen que normalmente vamos a trabajar con residencial, entonces residencial les va a aparecer de primera. Si de pronto no les aparece residencial acá, porque a mí me pasó al principio, van a darle clic aquí en More, y les aparece residencial. Nos vamos a concentrar, como les dije, en residencial, pero les voy a mostrar las opciones. Está, ¿qué es residencial? Son propiedades en venta, propiedades de single family, de casas, de apartamentos, de condominios, de multiplex, de duplex. Todo eso lo encontramos en residencial. Y todas las opciones siempre van a tener un quick, o sea, una búsqueda rápida y una búsqueda detallada. En la búsqueda también tenemos comercial, como les decía ahorita, comercial sell y comercial lease. Y en Matrix podemos encontrar muchas opciones de comercial, aunque
Realmente hay otras páginas donde encontramos quizás más propiedades que en Matrix de comercial, pero eso es otra clase. También tenemos propiedades de Business Opportunity que muchas veces, y propiedades de inversión donde muchas veces vamos a encontrar es negocios, la venta de negocios, la venta de, qué sé yo, de un salón de belleza, de una oficina. Aquí lo encontramos en Business Opportunity. Están land, vacant land, y está rental para todo el manejo de las rentas, de las rentas. Esa es la parte del search. Ahora vamos a entrar a residential, donde les decía, y vamos a ir a detail. Y aquí empieza a ponerse buena la cosa. Entonces, regáleme un segundito. Voy a poner. Listo. Entonces, cuando estamos acá, cuando estamos aquí ya en el Matrix, nos vamos a concentrar en entender como todos los campos que aparecen acá, aunque muchas veces no tenemos que entenderlos todos. Con el tiempo vamos a comprender cada uno de los detalles. Aquí, empezando por la parte superior, nosotros podemos hacer una búsqueda. Miren, aquí aparece Enter, Shorthand, como una palabrita clave. Podemos ingresar una dirección o podemos ingresar un número de MLS en esta búsqueda de acá arriba. Cuando ya tenemos un número de MLS que de pronto nos lo dice un cliente, lo buscamos ahí y ya está para una búsqueda rápida. Aunque aquí también aparece ML, que es MLS Number. El MLS Number es el número que tiene cada propiedad, ¿cierto? Es como el ID de cada propiedad. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la van escribiendo por el chat. Después de eso, vamos a reconocer que aquí, por donde estoy apuntando, hay tres pestañitas, hay tres tabs. El primero se llama Criteria, que es donde estamos ahorita. Y en el Criteria voy a colocar todos los filtros de la búsqueda que necesito hacer. El segundo se llama Mapa, porque, vamos a darle clic en Mapa, porque yo puedo hacer una búsqueda haciendo el dibujito del mapa, ¿cierto? Y el tercero se llama Resultados, pero ya es cuando hago la búsqueda, ya me va a arrojar ahí todos los resultados. En este momento no he hecho ninguna búsqueda, entonces me arroja todo el montón de propiedades que hay en el MLS. Me voy a regresar al Criteria y vamos a mirar aquí en la casita donde dice Detail, en la parte de abajo. Es súper importante identificar que siempre está prendida esta pestañita de Active. Eso quiere decir que vamos a buscar propiedades activas, ¿cierto? También puedo buscar propiedades pending, propiedades que salieron del mercado, canceladas, vendidas, expiradas, en fin. Pero por defecto, el sistema siempre nos trae marcada la parte de active, ¿cierto? Para buscar lo que está ahorita en el mercado. Vamos a encontrar la opción Contract Status, como si me interesa buscar una propiedad en venta donde se encuentren algún status de los que hay acá. Y, por ejemplo, en esta opción y en otras que aparecen abajo, encontramos la combinación AND, OR y NOT. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo estoy buscando algo específico en el status, yo puedo coger varias opciones, juntar varias opciones que se juntarían con el AND. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, yo quiero buscar una propiedad y encontrar que está con el appraisal y con el financiamiento como contingente. Y para seleccionar esas dos, lo hago con la tecla Control y la selecciono con el mouse. Ahora lo voy a quitar porque no me interesa realmente ninguna de las dos. Me toca eso, ya. Con el mismo control y el mouse la vuelvo y la selecciono para que me lo quite.
Luego me dice, aquí me aparecen las opciones de short sale, de subastas, cuando estamos buscando dúplex, cuando estamos buscando condominios o cuando estamos buscando una descripción de propiedad específica. Yo no voy a entrar al detalle de cada cosa porque tiene mucho, mucho nivel de detalle. Me voy a ir, es como hacer las búsquedas, pero voy a mostrarles en grandes rasgos lo que significa cada, más o menos cada campito. Aquí en ownership, ustedes van a escoger, esos son como para clientes muy, muy específicos que les están pidiendo una propiedad muy específica. Y este Meles de Orlando tiene demasiados campos, como pueden ver, water access, entonces que tenga acceso a la playa, que tenga vista. El access es el acceso que de la unidad uno va caminando o baja el ascensor y encuentra el camino a la playa o el camino al lago. Temas de energía, puedo buscar por nombre de listing agent, puedo buscar por nombre de oficina, por listing agent ID. Toda esa información que aparece acá, ¿qué más me aparece aquí arriba? Esta parte de la mitad es quizás la de la mitad y la de la derecha es quizás lo que más vamos a usar. Yo puedo buscar en un rango de millas alrededor de una dirección. Entonces, para eso pondría aquí la dirección y aquí le digo, búsqueme 5 millas a la redonda, 10 millas a la redonda. Si le pongo en la flechita, mire, me dice 1 milla, 2, 3, 5, 10, 25 millas o le pongo el número que yo quiera. También puedo colocar la dirección aquí en espacios separados. Aquí dice que en el estado de la Florida puedo elegir los condados, puedo elegir los zip codes. Ahorita hacemos los ejercicios, buscar por ciudad, buscar por floors. Esto es como el número de pisos que tiene la unidad. Y aquí arriba, como les decía ahorita, está el número del MLS. El precio, aquí en el precio necesito que les quede claro que como cuando está marcado el botoncito azul, la marquita que tiene los tres ceros, quiere decir que si estoy buscando una propiedad de 300 mil dólares, entonces yo solamente escribo 300. Ojo, si yo escribo aquí 300 mil, como ya tiene los otros ceros, va a ser una propiedad de 300 millones. Y pues eso no lo vamos a hacer. Entonces, cuando esté marcado esto acá, no tengo que ponerle todos los ceros, ¿listo? Si yo me paro, miren que una cosa muy chévere de Matrix es que a mano derecha tiene un question mark. Y si yo me paro con el mouse sobre el question mark, él me va a dar idea o me va a decir, ¿cómo puedo trabajar ese campo? Me muestra los ejemplos. Aquí dice que puedo ingresar, ¿cómo fue? 10 para exactamente 10. O puedo ingresar un rango, o puedo utilizar el más, o puedo utilizar el menos para decir menos de 300 o más de 300. Es decir, yo puedo decir, voy a buscar propiedades de 300 a 400 mil dólares. Ojo que este tema del precio es bien importante. Ese es el rango, va dividido con un guión, entre 300 y 400 mil dólares. O puedo decir 300 y le pongo el signo más, esto es para buscar propiedades más de 300 mil, o definitivamente con el signo menos, propiedades menos de 300 mil. Ya está. Entonces vamos a decir que normalmente lo mejor para utilizar es el rango. Claro que también depende pues de la búsqueda que estamos haciendo. Está la opción de las habitaciones, que pues sí, muy fácil, 3 habitaciones o 4 habitaciones, pero también podemos buscar 3 habitaciones o más. De hecho, cuando tenemos un cliente que nos diga 3 habitaciones, yo siempre busco, siempre, siempre, siempre busco 3 y el signo más, porque siempre va a ser mejor encontrar más que encontrar menos. Y si miramos acá, es exactamente lo mismo, me da el mismo ejemplo en el question mark. 3 habitaciones o más, baños, me dice total baños, y está la opción de full baths,
o half baths, que es el baño, el medio baño. Entonces, se usa mucho que tenga dos baños completos, normal, una búsqueda normalita, dos baños completos, pero le pongo el signo más, y así me va a traer más propiedades. Y medio baño, pues uno dice, sí, que en la parte de abajo, que tenga un baño para un medio baño para las visitas. También le pongo mínimo uno, ¿ok? Esa es una búsqueda muy común. Miren que cuando yo aquí no le he puesto todavía ciudad, zip code, no le he puesto nada. Y en la parte de abajo a la izquierda me aparecen 421 resultados. Si ustedes están haciendo el ejercicio conmigo, deberían tener esto sin ningún filtro de nada. 421 resultados en estas condiciones. Puedo buscar por pies cuadrados, por el año de la construcción de la propiedad, si es nueva o no es nueva, aunque para propiedades de New Construction, Matrix no es la mejor referencia. Para eso hay otros dos programas que se llaman Builders y que se llaman Showing New. Pero de todas formas ellos ponen aquí el campito. Este campo también nos lo piden mucho si tiene piscina privada o no. El gara, ¿el qué? El tamaño del lote, el garaje, cuántos espacios, cuántos carros, en fin. Todos esos campos vamos a jugar con ellos para entenderlos bien. Voy a hacer una búsqueda aquí rapidita. ¿Quién me da un zip code o una ciudad? No, empecemos por zip code. Eddie, dame un zip code o Elkis, que está también conectada. 3-2-8-1-9. 2-8. 3-2. 8819. Listo. Entonces, tengo un cliente que me está buscando en el 32819 de 300 a 400, tres habitaciones o más. Yo le voy a quitar este medio baño. Miren que me salían 5 propiedades y le quité el medio baño y ahora me salen 11 propiedades. Entonces, esto es una búsqueda sencilla. ¿Cómo hago para mirar los resultados? Bueno, primero que todo, puedo ir arriba al mapa para mirar esas 11 propiedades, dónde están ubicadas. Me devuelvo a las tres pestañitas de arriba para entender la ubicación de esas 11 propiedades, ¿cierto? Entonces ya, con el scroll del mouse, o con este más y menos que aparece a la derecha del mapa, yo puedo agrandar el mapa o lo puedo colocar más pequeñito. Entonces aquí veo exactamente dónde quedan las casas. De hecho, si yo me paro encima de la fotico, me muestra la casa por encimita. Me muestra, ah, mira, esta casa es de 379, tres habitaciones, dos baños, en ese zip code, esa es la dirección. Y me puedo ir directamente a ella desde acá, desde el mapa. Las puedo revisar todas. Esta también es un solo piso, muy chévere. Esta es de 396 de dos plantas, muy chévere. Las puedo revisar desde acá. O me voy otra vez para arriba a mi otra pestañita y me voy a resultados. Aquí en resultados ya me muestra el detalle en un cuadro que es como si fuera Excel, donde yo voy a ver el detalle de todas esas propiedades. De hecho, me voy a regresar otra vez al criterio porque aquí abajo donde decían los 11 matches, los 11 resultados, también hay una opción que dice results y también hay una opción que dice mapa. Entonces quiero mostrarles que ustedes pueden verlo aquí arriba en las pestañas de arriba o en la parte de abajo, es igual. Le di clic ahí en resultados y me trajo a la misma parte. Eventualmente nosotros los realtors trabajamos es con este grid, con este preview de propiedades. Esto es lo que más vamos a manejar. ¿Por qué? Matrix nos permite hacer filtros y mirar. Entonces, cuando ya estamos metidos en la jugada, yo puedo empezar a filtrar, vamos a empezar a identificar algunas cositas. Estos son los números del MLS. Este es el status, que ya sabemos que todas estas propiedades están activas, la dirección, la ciudad, el zip code, dónde queda, vamos a irnos por acá, el precio actual, cuántas habitaciones, cuántos full baths,
¿Cuántos medios baños? El año en que se construyó la propiedad. Miren que aquí me trae Matrix de nuevo todas las columnitas que vimos en el criterio. Si tiene pool, si la piscina está en la comunidad o es una piscina privada, si es un townhouse, un condominio o un single family. Aunque yo puedo hacer ese filtro al principio, yo no lo hice. Yo hice una búsqueda y me salieron estas propiedades. ¿Cuántos son los taxes? El nombre de la oficina, el nombre de la gente, el agent ID, en fin. Ahora, como yo tengo un cliente que me está buscando propiedades en este sector, entonces para entrar a la propiedad siempre debo darle clic aquí en el número del MLS. En el número del MLS ya me va a mostrar el detalle de la propiedad y con esto amanecemos y anochecemos todos los días mirando los listings, haciendo showings, mirando, entendiendo las propiedades, leyendo la información de los listings. Realmente muchas veces uno no se sabe todos los campos que hay, pero tampoco hay que sabérselo todo, o sea, hay que entender la mayoría, los más importantes. Aquí me está diciendo, primero que todo, cuando entramos al listing, recuerden que sigo viendo las tres pestañitas aquí arriba, pero luego me muestra la flechita, el link de Next para seguir a la siguiente dirección. Y me muestra estas otras pestañas que son del listing, antes de entrar al detalle del listing. Si yo me voy a esta pestaña de acá, me va a mostrar que, como su nombre lo dice, información de los taxes. Si yo me voy a esta otra de acá, me va a mostrar el detalle de las fotos. Aquí me va a mostrar el historial del listing. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que ahora está listada en 320. Pero en el 2019 se listó en 297. Y en el 2017 se rentó en 1700, por eso se llama historial. Él te va a mostrar todo lo que se ha hecho con esa propiedad. Mira, empezó rentándose en 1400, después en 1300, 1400, 1400, 1600. ¿Y en cuánto la compraron? Uno siempre ve en cuánto la compraron y uno dice, no, no puede ser, que son estos precios. Entonces, pero sí, todo va cambiando. Miren que aquí tenemos el historial del mortgage. Aquí tenemos el historial del mortgage y aunque fue en el 97 y luego en el 2004, de todas formas, los precios son increíbles. Y ahorita la última venta fue en 219. En 219. Y ahorita ya estamos en 320, o sea, 100 mil dólares por encima. Pero bueno, vamos a seguir mirando acá. Hay otra pestañita que se llama Parcel Map, que también les va a mostrar como la vista aérea de dónde está ubicada la propiedad, cómo está ubicada la propiedad. Esta parte es genial. El mapa y la ubicación satelital de la propiedad. Nos muestra otra pestaña con la información de inundación de la propiedad, si tiene riesgo de inundación o no. Y aquí no me aparece activa porque la propiedad no está en foreclosure, pero cuando hay propiedades en foreclosure, pues aquí me aparecería la información. Me voy a regresar. Aquí, por ejemplo, en la parte de la inundación, yo me puedo alejar. Y voy mirando por colores, aunque aquí ya me alejé demasiado, por colores él me va a mostrar si está en riesgo de inundación o no. Este color es como este marroncito de acá y me dice que no tiene riesgo de inundación, pero miren qué chévere toda esa información que ya me trae el MLS. Me voy a regresar a la parte inicial que es el listing. Ya recorrimos todas estas pestañas. Ahora siguen todos estos muñequitos que hay aquí arriba, todos estos iconos. En la clase pasada yo les decía que había un icono, un programa que se llama Virtual Tour, es este de acá. Cuando montamos, a ver quién me dice, Eddie, Belkis o Laura, no sé,
En la clase pasada yo les decía que cuando hacemos un listing y montamos, ¿cuántas propiedades me puede hacer un virtual tour el programa? ¿Quién me dice? 10 creo. No. ¿No? Mínimo cinco. Tenemos que montar 5 propiedades, correcto. No, sí. Entonces, esto lo tiene que hacer el listing agent. Entonces, acá si yo le hago clic sobre la foto, voy a ver el detalle de las fotos, es correcto. Pero les mostraba que hay un programa que se llama Virtual Tour, es la misma cosa, pero es para que sepan qué es. Y entonces él me toma esas fotos que yo monté, mínimo 5, y me hace como una especie de video. Aquí lo están viendo. Pero uno como listing agent, uno puede tomar este videito y promoverlo y mostrárselo al dueño de que es chévere. Eso es gratis, eso ya está incluido en la asociación. Voy a cerrar esto. Eso es lo que quiere decir el primero, el virtual tour. Luego está la opción de fotos, que es la misma cosa. Yo puedo ver las fotos desde la camarita o las fotos desde acá. Si ustedes ven la casa, tiene un siguiente acá. Miren que yo las puedo ver desde acá. Cuando yo estoy haciendo una búsqueda rápida, yo las veo acá, ¿cierto? Pero si la propiedad me interesó, yo digo, ¿qué es esto? Entonces yo le hago clic y amplío la foto. Entonces aquí ya la veo grande. Esto es súper importante que lo tengan en cuenta por lo siguiente. Cuando les enseñe a hacer publicidad, ustedes van a decir, me interesa hacerle publicidad a esta casa. Ojo, si le quieren hacer publicidad a esta casa, deben tomar las fotos, bajarlas al computador y luego las suben a Facebook o hacen un flyer o lo que sea. Pero las fotos no las pueden tomar de acá. Muchas veces las personas, los realtors, hacen eso. Clic derecho en esta foto, salvar imagen como, y luego salvan la imagen ahí en el computador, pero esa imagen les va a quedar así de chiquita y no sirve. Se ve pixelada, se ve fea. Para que la imagen se vea grande y bonita, deben hacerle clic aquí y ya está, hacen lo mismo. Clic derecho, salvar imagen como, y la guardan en su computador. Bueno, vamos a seguir aquí arriba. Les mostraba que estas son las fotos. Este es el mapa. Este es el mapa, que es lo mismo. Esto es Reblog. Este también ya lo vimos más o menos de qué se trataba. Hay varias. En la clase pasada donde yo les explicaba cada programa, esos programas son los que aparecen aquí de manera pequeñita. Y si no, pues le damos clic y vamos viendo de qué se trata. ¿Se acuerdan que les hablé del Down Payment Assistance? Entonces, al parecer, esta propiedad tiene un chulito. Podría aplicar para un Down Payment Assistance. Aquí me dice Matching Property History. Entonces, tal vez me va a mostrar propiedades similares. Aquí me muestra el Supra Kibo, la configuración del Supra. ¿Listo? Porque hay un... Eventualmente esta propiedad está en Supra. Este botoncito, que es casi que uno de los más importantes de acá, también se los expliqué en la clase pasada, es el botoncito del showing. Es ahí donde yo hago clic para hacer los showings, para programar los showings. A veces uno se enreda. Bueno, Realist, que es una plataforma también de récords públicos, IMAP, que no podemos vivir sin IMAP, porque en IMAP también nos muestra la información del dueño y la información de récords públicos. Data Coop también es una plataforma grandísima. Luego ustedes van a darle clic y eso les va a abrir otra pestaña para que vayan viendo la información que le trae cada programa. Cada icono de esos es una clase por sí sola. Entonces, por eso uno medio los toca y uno les va a decir, este es el importante. Todos son importantes, pero en el día a día, cuando estamos haciendo búsquedas, van a entender dónde hacerle clic. For Simplicity, que es el programa para llenar los contratos, pero no lo tienen que usar porque Fortex utiliza Datloop y se los da a ustedes sin costo. Transaction Desk, que es lo mismo. En fin. RPR, Realtor.com, etcétera. Vamos a empezar a leer un poquito el listing. Dice, aquí yo voy a darle clic en siguiente,
Entonces yo digo, esa casa me gusta, esta no tanto, esta tal vez no tanto, este es un townhouse, quizás, esta me gusta mucho, esta es de dos pisos y a mi cliente no le sirve dos pisos, a mi cliente no le sirve un apartamento, esta me encanta, también es de un solo piso y a mi cliente le puede gustar. Ahí la voy viendo rapidito, pero para mirar el detalle de la propiedad. Entonces empiezo a mirar dónde el nombre de la subdivisión, tres habitaciones, dos baños, tiene piscina privada, es una single family house, cuánto es el total del acre, si tiene garaje, miren que aquí me está mostrando y yo lo puedo ver con las fotos, tiene garaje para dos espacios. Entonces miren que tiene garaje para dos espacios, pero afuera caben más carros, porque tiene hasta un bote, lo puedo tener ahí. Es una propiedad de 1980, vale 379, no tienen ninguna un special sale, no me aparece. Estos son días en el mercado, oh my God, apenas tiene 2 días en el mercado. Aquí sí no tiene la opción de mirar qué significa, pero eso lo vamos a ir entendiendo. Esto quiere decir days on market. Listo. Pets, se aceptan mascotas, listo. ¿Qué más dice? Me muestra los broker, los remarks. Los remarks es la descripción de la propiedad, que es una propiedad actualizada, qué hermosa, qué lista para mudarse. Hay que leerlo todo, ojo, antes de hacer un showing, por más que yo diga, wow, esta casa me gusta. Es más, no la he mirado ni por dentro, pero pues, si la miro por dentro está preciosa. Miren la cocina. Genial, la piscina impresionante, está muy bonita. Pero hay que leer, porque aquí dice, ustedes se van a ir familiarizando con los términos. Aquí rapidito, rapidito, yo leo que no HOA. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene Homeowners Association. En fin. Aquí dice que la carpeta la acaban de instalar. Miren qué dato tan importante. Tiene alfombra, pero la acaban de instalar. Ah, no, 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 no. Me imagino que va a ser instalada en mayo, ahorita en un mes. Y después dice, Highest and Best Offers van a dar hasta ¿cuándo? Hasta mañana. Para recibir las ofertas y para recibir la mejor oferta que podamos ofrecer. En fin, siempre hay que leer toda la descripción y continuar. Legal description, todos esos datos de acá, que si tiene inundación o no. Luego aparece la información del interior de la propiedad, que el aire acondicionado, que los appliances, todo el interior, el exterior. Y algunas veces me extraña, eso no lo ponen mucho, por lo menos no tanto en Miami, colocan las dimensiones de las habitaciones, que me parece súper chévere. Entonces aquí están las dimensiones, cuánto mide el cuarto principal, etcétera. La información del exterior, la información de la comunidad, que tiene piscina, canchas de tenis, que tiene golf, etcétera. Y por último, la información del realtor. Listo, entonces me aparece el nombre del listing agent, el correo electrónico, la oficina, el precio, en fin. Y hay algo que obviamente nos interesa mucho, que está aquí en esta línea, y es la comisión. Esta comisión, de acuerdo a lo que dice acá, es 2.5 para el selling agent, 2.5 para el selling agent, o sea, para nosotros que tenemos el cliente. Ya lo que se gana el listing agent, normalmente, eso quiere decir que normalmente la comisión quizás sea el 5%. Nosotros no tenemos certeza a ciencia cierta con esta información de que la comisión del listing agent sea la misma mía, no. De hecho, puede que el listing agent tenga que en total el listing sea, supongamos que del 7%, y a nosotros nos están dando el 2,5 y el listing agent se quede con lo demás.
por decir algo, eso se puede hacer, eso en la práctica es posible, pero al mismo tiempo no me interesa. O sea, si yo tengo el cliente, yo tengo que ver lo que yo me voy a ganar y ya. Igual en la comisión es un tema de que a veces yo estoy viendo varias propiedades y tengo 5 propiedades. Hay una casa donde me pagan el 1% y en las otras me pagan el 3%. ¿Qué creen ustedes? ¿La del 1% no la muestro? Pues acá entre nos. Uno debe mostrar la mayor... Pero imagínense, tengo 5 propiedades disponibles, más o menos con las mismas características y condiciones que me pide el cliente. Y de esas 5, hay una que la comisión es el 1 o el 1.5%, porque el dueño es un poquito... ¿qué? Como un poquito tacaño. Pues esa propiedad no la muestro, tengo otras opciones, a menos que es que acá entre nos, a menos que definitivamente no hay casi propiedades y me toca mostrarle esa propiedad al cliente. Pero la comisión es un tema bien importante para nosotros los realtors, determinar si muestro o no la casa. Ojo, esta otra información, a ver qué más dice aquí arriba, el listing agent, el teléfono del listing agent de la oficina, etcétera. Pero cuando estoy haciendo un showing, como lo tenemos que hacer todos los días, tengo que leer showing instructions. Porque aunque yo hago el showing en el programita que se llama Showing Time, que lo vamos a ver arriba o abajo, ya se los muestro, hay que leer lo que dice ahí. Porque hay mucho realtor, esto pasa demasiado, y a los listing agents les da rabia trabajar con un realtor que no lee los showing instructions. Por ejemplo, ustedes tienen un cliente que les dice, ay no, Eddie, yo necesito, te está llamando ahorita a las 10 de la mañana, yo necesito que salgamos a ver propiedades hoy en la tarde, porque me dieron el día libre, entonces necesito ver propiedades hoy en la tarde. Y tú llegas a esta casa y le haces clic en showing instructions, el listing agent, o lo llamas y se va a molestar porque aquí dice 24-hour notice. O sea, llame al listing agent, pero se tiene que esperar 24 horas. ¿Me entiendes? Entonces es muy importante leer lo de los showing instructions. Muchas veces, ¿qué más sale en los showing instructions? Muchas veces sale, la propiedad tiene un inquilino y el inquilino solamente la muestra lunes y sábado o lunes y viernes, después de las 6 de la tarde. Porque cuando hay un inquilino en una casa, imagínense ustedes viven en sus casas y la casa donde están la van a vender, ahorita en tiempo, con COVID o sin COVID, y que ustedes tengan que, en estos días yo fui a ver unas casas para nosotros, nos tocó hacer fila como una hora y media esperando para entrar a la casa, y habían grupos de 5 o 6 personas, la mamá, el papá, los muchachitos, el perro, para entrar a ver la casa y uno ahí viviendo, pues nadie quiere eso. Entonces hay tenants que dicen, no, o sea, voy a poner un día, el sábado, solamente el sábado, atiendo showings desde la 1, almuerzo y desde la 1 hasta las 5 de la tarde. Entonces uno tiene que preparar a su cliente y decirle, ojo, esa propiedad no se puede ver en semana, solamente el fin de semana. Mira, y aquí también en Orlando aparece el closing agent con el que el seller prefiere cerrar, pero mira que dice prefiere, no es obligación. Me voy a ir a mirar otra propiedad, entonces voy a decirle siguiente. De acuerdo a lo que acabamos de ver, esta propiedad es de 387,000 del año 86, tiene 3 habitaciones, 2 baños y medio. Uno aprende a leer el listing así, rapidito, hay que acelerar un poquitico el ojo con esto. Aquí dice que es excelente, que tiene 3 habitaciones, que queda cerquita de Universal, de muy buenas escuelas. En fin, ya ustedes van mirando el detalle como de la propiedad. Dice, es que ni siquiera he mirado las fotos. Vamos a mirar, este también tiene piscina, listo. Y más abajo dice, showing instructions, dice, use showing time button. No dice nada más, o sea, aquí no hay que llamar, no hay que esperar 24 horas,
vamos a usar el showing time bottom, vamos a hacerlo de una vez. Entonces, si yo quiero mostrar esta propiedad, vamos a darle clic aquí abajo donde dice showing card, o arriba este mismo botoncito funciona, es el mismo programa. Entonces yo la selecciono, le hago clic en el botoncito y aquí me mostraría cómo se puede mostrar esa propiedad. Miren, siempre les va a salir esta información. La otra vez la propiedad con el detalle, con su dirección, etcétera. Y aparece mi información como agente. Miren acá, acabo de caer en cuenta una cosa. Yo no entra, aquí debería salir mi foto. Yo tengo que entrar. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la primera clase hay que entrar a todos esos programas y aplicaciones y setear la foto con toda esa información? Bueno, a mí me faltó hacerlo aquí y no le puse la foto. Pero no importa, aquí sale mi información y dice, please send me, así le va a llegar al listing agent el request de mi showing. Please send me appointment confirmation for this listing by, que me mande a mi correo, Lina M. Fortex Realty, o que me dé una llamada. Yo normalmente quito esto. Siempre lo dejo así configurado. Dejo el email marcado y el text message marcado para que me llegue la confirmación por mensaje de texto o por email. ¿Por qué? Porque a veces, si la confirmación llega por teléfono y uno está en una llamada y no la toma, pues ese showing se pierde, pues ese request. Entonces, quiten, desmarquen esta casilla acá y solamente dejan que esa confirmación del appointment les llegue por email o les llegue por text message, ¿ok? Luego marco aquí la opción de agree to the terms and conditions y me falta darle clic en el botón que dice schedule a single showing. Vamos a ver, lo que pasa es que a veces, listo. Cuando le hago clic ahí, me muestra la confirmación. En este caso me dice, ojo, la propiedad está desocupada y está en Supra Lockbox y ese Supra Lockbox está on front door. Listo, en la puerta, ahí al frente, donde normalmente está. Please be sure, por favor apague todas las luces, cierre bien, gracias por el show y nos vemos pronto. Entonces ya uno sabe como que, ay, qué rico, esta propiedad la puedo mostrar porque está en Supra. Muchas veces, no siempre sale así, algunas veces va a salir que la propiedad tiene un lockbox. Aquí dice Supra Lockbox, ojo. ¿Qué quiere decir Supra Lockbox? Que tiene un candado azul que es por el que ustedes pagaron para tener acceso desde el celular a la aplicación y ese candado se abre con su celular por medio del Bluetooth, marcan una contraseña y por medio del Bluetooth el candado empieza a pitar pip, 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 prum, hasta que arroja la llave. Ese candado azul se llama Supra. Supra Lockbox lo llaman, ¿cierto? Pero hay otros candados que se llaman lockbox, solito. Cuando no dice Supra, eso quiere decir que ese candado se abre con una clave, no necesita el celular, no necesita más tecnología. Y aquí normalmente diría, la propiedad está en lockbox. El número del lockbox es 1025, qué sé yo. Entonces ustedes anotan en el papelito del listing o en el celular el número del lockbox, 1025. Llegan a la casa, buscan el candado, marcan 1025 en el candado y abren y les sale la llave. Otras veces les puede salir aquí, les puede volver a salir aquí call listing agent. O sea, hay que llamar al listing agent porque el listing agent tiene que ir a abrirles la propiedad. Cuando eso sale, normalmente es que la propiedad está ocupada o cuando te dicen 24 hour notice, es para que listing agent vaya a abrirla. ¿Preguntas hasta aquí? Cuando sale electronic, también esa es parte como del Supra, ¿no? Sí, muchas veces dice electronic Supra. Okay. Y es más o menos lo mismo. Bueno, aquí le voy a decir back to property listings. Voy a ir a desmarcarla, voy a darle siguiente. Vamos a
seguir mirando cositas. La misma cosa, si aquí esta me interesa, showing instructions, ah, mira este, me gusta mucho esto, este ejercicio para mirar las diferentes opciones. Aquí me dices que call agent 2. ¿Qué quiere decir eso? Hay muchas propiedades que tienen dos realtors, o sea, que tienen el list, perdón, dos realtors, no, que tiene un listing agent y un co-agent, como otro realtor que le ayuda al listing agent, o quizás tienen el listing entre los dos, ¿cierto? En este caso, vamos a mirar aquí arriba, dice, listing agent se llama Newton, el ID y el teléfono. 407, ese es el directo, ese es el de la oficina y ese es el del celular. Esa es la oficina Summerhill, el owner, ah, mira, aquí ya trae el nombre del owner, él lo puso, pero normalmente uno como listing agent no debe colocar la información del dueño. Realtor Remark, ¿dónde está el listing agent 2? Listing office phone, no lo veo. Title Company, Orlando. No, no veo la información de Listing Agent 2. Pero bueno, uno podría hacer showing card. A ver qué sale. A veces la información es confusa. Vamos a darle clic aquí. Ahí ya no tienen que hacer nada. Una vez le desmarquen eso, ya, miren. Este caso fue diferente. Dice, por favor, textear a Fabián al número este para showing instructions. Entonces, a veces hay algunos listing agents que esos lo ponen a voltear a uno, se van a dar cuenta de eso, porque pues aquí deberían estar los showing instructions, pero en este caso él te está diciendo, no, llama a Fabián que él te va a dar los showing instructions. Bueno, ¿qué hacemos? Llamar a Fabián. Entonces, no, este quizás es el listing agent 2 que decía al principio. Otra cosa que les iba a decir es que estos remarks, este primer cuadrito que aparece acá, esta información le sale al cliente que le vas a mandar la propiedad. Pero ojo, hay un campo muy importante que se llama Realtor Remarks. Esto quiere decir que esta información es exclusiva para el Realtor, no es para el cliente. ¿Qué dice aquí? Que todas las ofertas necesitan ser sometidas con el approval, prueba de fondos, y mandárselo a Fabiano a este email. Ojo, entonces, sí, yo no puedo mandar una oferta simplemente con el contrato que hago en DatLoop, sino que le tengo que decir a mi cliente, ojo, esta propiedad sí la podemos ir a ver, podemos hacer oferta, pero mira que necesito mandarla con prueba de fondos. Si no, el dueño ni siquiera va a leer la oferta. Entonces es muy importante leer los Realtor Remarks. En Miami se llama Broker Remarks, es lo mismo, aquí se llama Realtor Remarks. Es la misma cosa. Bueno, ya vimos cómo hacer la búsqueda de estas propiedades. Ahora lo que voy a hacer es salvar esta búsqueda, porque hasta ahorita solamente hemos navegado por las propiedades, pero no las hemos salvado. Me voy a regresar al Criteria. Si yo miro en el Criteria, está casas de... Es más, voy a poner más específica la búsqueda y voy a decirle que me busque una single family. Active, aquí no estaba. Aquí, sí, miren que tengo 11 propiedades, entonces le voy a decir, no me mire condos, no me mire nada más, solamente voy a buscar single family houses, entonces me queda una búsqueda más compacta, más específica. Si yo le hago clic aquí en 4 matches, me va a mostrar user return for listing, sí. Espérame un segundito. Ah, bueno, es que a veces se me pone un poquito lento. Entonces me va a mostrar exactamente las 4 propiedades que son single family homes en esa área. Me regreso para el Criteria. Estoy aquí en resultados, tengo los 4 búsquedas
Y ahora, ojo, siempre que hagan una búsqueda al cliente, ya su búsqueda la tienen bien filtrada y encontraron buenas propiedades, vamos a darle click en Save. Ese es el siguiente paso. Vamos a salvar la búsqueda. Esta búsqueda, muchos realtors, muchos guardan estas búsquedas como que casas para la venta en Orlando. No, o sea, ojalá le pongan, a mí me gusta ponerle el nombre del cliente al principio y luego en el nombre de la búsqueda le pongo el detalle de esa búsqueda. Entonces aquí yo pondría single family, 3-2, entre 300 y 400 y el nombre de mi cliente, pero el nombre de mi cliente lo pongo al principio para siempre buscarlo por el nombre de mi cliente. Como esto es una nueva búsqueda, es algo nuevo que acabo de hacer, le hago clic en la primera opción. New Save Search. Esto es lo primero que voy a hacer. Aquí donde dice Search Name, le voy a poner el nombre de mi cliente que se llama Eddie Buyer. Así se llama mi cliente. Le pongo un guioncito y le pongo houses entre 300... y 400, 3-2. Yo entiendo, o sea, es como ustedes entiendan. O 3 beds. ¿Y qué era lo otro que tenía esta casa? No, pero no houses. Pongamos aquí single family. Ah, ya, no me deja poner más. Single family. Ah, sí, es que a veces se me pone lento. Single, 300 a 400, 3 beds, y muy importante, pero lo voy a poner aquí, el zip code que era 32819, y ya, así se llama mi búsqueda. Les recomiendo que la búsqueda la nombren siempre así, primero, nombre del cliente, del comprador, o del buyer, o del tenant para las rentas. Cuando es una renta, es exactamente lo mismo. Nombre del cliente, la ubicación y características de la búsqueda. ¿Listo? Nombre de mi cliente, Eddie Buyer, el zip code 32819 y el rango de precio y las características. Y lo siguiente que tengo que hacer es crear al contacto para guardar esa búsqueda bajo la información de mi contacto. Entonces, este cliente, como es la primera vez que le estoy buscando, voy a colocar aquí la información en el link de crear nuevo contacto. Los campos amarillos son obligatorios. Este primero nunca se usa, porque aquí es Mr. o Miss o no sé qué, pues eso nunca se usa. Pero este segundo, aunque no es obligatorio, para mí es obligatorio. Yo lo considero obligatorio. Aquí pueden marcarlo como buyer, aquí pueden marcarlo como seller, como friend, o lo pueden hacer, o lo pueden customizar. De hecho, para los clientes de renta, yo le digo customize, y aquí coloco uno nuevo que se llama tenant, o rental, simplemente rental, y ahí pongo todos mis clientes de rental. Ahorita lo voy a poner buyer, eso es crear bases de datos, y las bases de datos más adelante nos van a funcionar, y esto se puede exportar y en fin. Lo voy a poner buyer y le voy a poner el nombre, se llama Eddie y el last name se llama Rodríguez. Rodríguez y el email es, ¿cuál es el email de Eddie? Eddie Hadas. Eddie Hadas. Eddie H A A B D D A S a gmail.com. Perfecto, este es mi cliente, excelente. Me gusta ponerle el teléfono, tampoco es obligatorio, pero para mí es obligatorio. Entonces yo les recomiendo que pongan, miren que si no le pone el apellido no lo deja guardar. Los campos con amarillo son obligatorios, pero mi sugerencia es que le pongan la categoría y el teléfono. El teléfono es 321. No importa, 954-123-456, supongamos. Y aquí no. Le voy a decir salvar. Listo.
Luego le voy a decir salvar. Entonces ya le guardé una búsqueda a mi cliente. Me salí, me fui para My Matrix y yo digo, oh, por Dios. Me fui de Matrix por algún motivo. Me voy a hacer un cafecito, me voy a tomar una agüita. Y Matrix me muestra aquí los recientes contactos. Entonces aquí ya tengo el contacto último con el que trabajé, es Eddie Rodríguez. Le hago clic en Eddie Rodríguez y me muestra el portal, me muestra como la actividad de mi contacto. Entonces me muestra, Dear Eddie Rodríguez, está tu teléfono, está tu correo electrónico. Y aquí no tengo ninguna actividad porque todavía no has visto las propiedades. No te programé un auto email, que quiere decir un correo automático. Este es muy bueno, ahora les muestro cómo se hace. Para esos clientes que nos dicen, yo quiero comprar, pero más o menos en 4 meses. Pero me gustaría que me vayas mandando propiedades, a ver qué va saliendo en el área que me interesa para yo ir viendo el mercado, supongamos. Entonces yo puedo programar que a ese cliente se le vaya un email cada 8 días o 2 veces por semana y le va llegando 2 veces por semana. Si le he hecho CMAs, con Eddie no he hecho nada. ¿Qué hice con Eddie? Tampoco le mandé el correo. Lo único que yo hice con Eddie fue guardarle una búsqueda que está aquí. Miren, zipcode, no sé qué. Y voy a darle clic en resultados. Voy a cargar la búsqueda de Eddie y ahora se la voy a mandar porque es que no le he mandado las propiedades a Eddie. Si yo me voy aquí, la marco, digamos que de esas 4 le puedo marcar solamente 3, porque ojo, un datico importante a manera de marketing. Cuando tenemos un cliente que está buscando propiedades y tal cual como el cliente nos pide, encontramos 10 casas súper buenas, single family, las 10 tienen piscina, las 10 tienen el rango de precio que a él interesa, las 3 habitaciones, los 2 baños, el garaje, en fin, hay 10 casas así. Por favor, por favor, por favor, no le manden las 10 propiedades a su cliente. Su cliente va a ver esas 10 propiedades rapidito. La primera sí está bonita, la segunda está buena, la tercera no me gustó, la cuarta no me gustó, la quinta más o menos. Cuando llegue a la décima, te va a llamar y te va a decir, hay unas muy buenas, otras no me gustaron, ¿tienes más? Ojo con eso. El cliente siempre quiere más. Entonces, si te quedaste sin propiedades, cuando el cliente te pregunte, ¿tiene más propiedades? Y tú digas, no, pero ya te las mandé todas. Esas que te mandé están muy buenas, búsquelas de ahí, elige de ahí. No, el cliente que va a decir, ah, no, pero este realtor no tiene más, next, voy y busco otro realtor. Entonces, ojo, son detalles muy importantes. Nunca mandes el total de propiedades que encontraste a tu cliente. Hay excepciones, ¿cierto? Solamente hay 3, pues mandémosle las 3 que hay, hablemos con él. Eso es de mantener una muy buena comunicación. Pero siempre es muy importante tener un as bajo la manga. En este caso, hay 4 propiedades, las 4 están muy buenas, quizás podamos dejar la mejor en el bolsillo y mandarle 3 opciones. Entonces aquí seleccioné 3, no sé cuál es la mejor, pero supongamos que esta sea la mejor en precio porque el precio está más bueno para mi cliente, o tiene la cocina ideal, mandémosle 3, el cliente queda contento, y luego para echárnoslo al bolsillo, le mostramos las 3 y le decimos, acabo de ver otra en el sistema que te va a encantar, en fin, y le mostramos la 4, pero nunca le mandemos todas las propiedades de una vez al cliente. En este caso, de las 4 que tenía, ¿quién me puso micrófono por ahí? De las 4 propiedades que tenía, yo marqué 3 y voy a dejar una ahí. Y de esas, miren que aquí arriba dice 4 de 4, pero check, pero marcaste 3 solamente.
Entonces aquí ya le voy a decir abajo donde dice Imer. Matrix X muy extenso, por eso yo, miren que esto tiene que partirse en diferentes clases. Como ya esta búsqueda yo se la guardé a mi cliente Eddie, entonces aquí ya me aparece la información de Eddie. Y le voy a marcar esto para que me llegue copia a mi correo. Luego yo puedo poner el intro que me salga en inglés o en español, eso se queda así. Y aquí le digo Eddie, listado o mira las casas entre 300 y 400 en 32819, supongamos. Hay que ponerle algo en el título que a tu cliente le llame la atención, aunque él vaya a esperar tu correo, de todas formas no le pongas casas en venta, no, porque es que a él le puede estar llegando correos de Zillow, de Hotpass, de Realtor.com. Entonces, Eddie, mira las casas, yo sé que te van a gustar, manden un título que sea subjetivo. Y aquí le digo, no una carta de amor, pero un saludito cortico. Hola, Eddie. Hola, Eddie. De acuerdo a lo que hablamos, estas casas las podríamos ver el sábado desde las 10 de la mañana. Aquí le estoy confirmando al cliente que podemos ver las casas del sábado, pero porque ustedes o yo ya hice la investigación de mirar los showings, de que si tiene Supra, tiene Lockbox, o el listing agent puede ir, o está, tiene un tenant, pero puedo ir el sábado. Y entonces aquí ya voy comprometiendo a mi cliente a que vamos a hacer la bueno, me deja saber, o luego hablamos, saludos, Lina. Aquí ya es más informal porque en la firma que yo ya configuré en la clase pasada, ojo, en la clase pasada yo ya configuré una firma que tiene todos mis datos, Lina Monroy, licencia, broker, Fortex Realty, correo, bla, bla, bla. Entonces, saludos, Lina. Es más, mírala acá. Aparece, esto lo hice en la clase pasada, que aparecía mi foto, toda mi firma. Entonces, aquí yo no tengo que colocar, mejor, Lina Monroy, Real Estate Agent, bla, bla, bla. No, ya está configurada mi firma. Aquí lo que hago con Eddie es simplemente decirle enviar. O le digo preview para que me muestre cómo se ve el correo. Pero ya, ya se fue. Ah, un montón de información, ¿cierto? ¿Cómo vamos? Dime. Pregunta. ¿Tú ves que ahí dice en el display 360 property view? Mi pregunta es esta. Tú sabes, como dijiste, nosotros vamos a ver todo el criterio, todo esto. Toda la información de la propiedad, y hay información solamente para el realtor, bla, bla, bla. ¿Hay una manera de bloquear esto para que cuando hagamos esta copia sea lo que el cliente necesite ver? Ok. No hay, no quiera, o no se acepta. No te preocupes. Que... Sí, sí te entiendo, pero... Sí te entiendo. Muy buena pregunta, pero mira, cuando le mandamos propiedad, es que es más... Abre tú el correo que yo te mandé y vas a ver que no te va a llegar información del listing agent. No hice esa salvedad. Cuando nosotros mandamos propiedades de acá, del MLS, así como lo estamos haciendo, al cliente no le llega información de la oficina, del listing agent, del otro realtor, del teléfono, no. Le llega la información pública, que es toda esta que está al principio, de las características de la propiedad, los taxes y la información de la comunidad, de que tiene Homeowners Association y tiene club de tenis y piscina y juegos de niños, pero esta parte de abajo no le llega al cliente, que es la parte más delicada donde está la información del listing agent, la comisión y los realtor remarks, ¿ok? Eso no le llega. De hecho, si yo me voy aquí
My Matrix, por ejemplo, ya me debería salir Send Email. Aquí ya me debe salir que yo le mandé a Eddie, miren que aquí me muestra un detalle. A Eddie le mandé 3 listings, pero él no lo ha visto nunca. Mira, nunca lo ha visto. Ahorita cuando Eddie lo abra, ya primero me va a llegar una notificación al celular diciendo Eddie acaba de ver tus propiedades. Y segundo, aquí me va a llegar me va a cambiar la fecha. Si yo le hago clic aquí, me muestra las propiedades que le mandé a Eddie, etc. Bueno, me voy a ir a, ¿qué hora es? Las 11 y 20. Voy a hacer otra cosita muy importante. Me voy a ir a hacer otra búsqueda para mostrarles. De nuevo tengo los campos aquí que necesitamos para las búsquedas, pero no les mostré ahorita porque esto es aparte. Que hay unos additional fields. Additional fields. En estos additional fields, yo puedo agregar los campos que de pronto no están acá. Y ojo, aquí quiero ser muy enfática en que coloquen estos dos campitos de Office IDX Participation y Public Remarks. ¿Qué quiere decir esto? Ya con esto hacemos otra búsqueda y terminamos. ¿Qué propiedades puedo promover? Si puedo promover todas las propiedades que hay en el MLS. Y la respuesta es no se pueden promover todas, pero sí se pueden promover muchas, la mayoría. Entonces, para yo saber qué propiedades puedo promover, tengo que darle clic aquí donde dice Office IDX Participation. Aquí le marco Yes y todo lo que me salga con Yes lo puedo promover. Pero a ustedes allá cuando estén viendo este video, si es la primera vez que lo hacen, no van a encontrar este campo de Office IDX, Office Participation. Tienen que agregarlo. ¿Y cómo se agrega ese campo o cualquier otro campo? Se agrega de la siguiente manera. Aquí dice Additional Fields. Vamos a darle clic aquí en Add o Remove. Esperamos un momentico. Y él me muestra todos los campos que yo puedo agregar aquí. Listo. Entonces aquí le puedo decir Search. Recuerden, esto es, tienen que tomar nota y lo tienen que hacer para que les salga este campo. Donde dice Search, voy a escribir IDX. Y cuando escriben IDX, les va a salir este campo de Office IDX Participation. Lo seleccionan y le dicen clic aquí donde dice Add. ¿Ok? Lo seleccionan y le hacen clic en Add. A mí ya no me pasa porque ya lo tengo. Y van a buscar otro campo que se llama Public Remarks. Entonces escriben aquí Remarks. Seleccionan Public Remarks y le dicen Add. Por ahora van a colocar eso. Y ya les va a aparecer aquí en la parte derecha. Me voy a regresar. Y aquí me aparecen en la parte de abajo. Entonces, para hacer marketing, porque la idea con esta clase era aprender a hacer búsquedas y hacer marketing, entonces yo voy a buscar aquí en la ciudad, por ejemplo, ¿qué ciudad? ¿Cómo se llama? Windermere. Aquí, esta, Windermere, por ejemplo. En Windermere, si yo me voy abajo, me salen, no he puesto ningún filtro, que 3 habitaciones, que single, que 2 baños, nada. Simplemente puse la ciudad y me salen 88 propiedades. Pero de esas 88 propiedades, yo tengo que colocarle aquí Office IDX y Yes. La parte buena es que solamente hay una que no puedo promover. Es más, vamos a mirar por qué no. Me causa curiosidad. De 88 propiedades,
Ah, no, ni siquiera. Es que no le han puesto, ni siquiera es que haya una que no, sino que no le marcaron el campito. Prácticamente todas las propiedades de Windermere las podemos promover. Entonces, ¿qué hago aquí? Le hago lo mismo. Voy y miro, le digo search y todo lo que haya ahí lo puedo promover. Entonces, ¿qué quiere decir Lina? ¿Cómo la promuevo? Hay varias formas de promoverlas. Una, ya les mostré ahorita, abren cada foto, las guardan en su computador con la descripción de la propiedad y la promueven en el marketplace de Facebook, en fin. Otra, miremos acá. Un segundito, que me cargue. Mira, se ve súper cute. Y está en un precio muy atractivo, está en una ubicación buena. Supongamos que quiero promover esta propiedad. Entonces lo que tengo que hacer es darle clic para que se me abran las propiedades. Le hago clic derecho, salvar imagen como, y voy guardando las fotos de cada propiedad. Esa es una forma. Otra forma es que yo me puedo ir para mi página de Fortex con el número del MLS, que sería este de acá, y voy a mirar mi página de Fortex. Esta parte, esta forma es muy rápida, pero hay que hacer publicidad de diferentes maneras. Entonces, acá yo coloco el número del MLS. No me salió. Vamos a mirar. 6310. Repárenme un segundito. Miren que no alcanzamos a mirar toda esa información de acá, pero es que no, por eso ustedes con la práctica lo van a ir logrando. Me puedo ir aquí, selecciono Winder, en fin, puedo mirar acá Orlando. Ah, no, yo no estaba mirando en Orlando, porque es que Windermere me lo cuenta como otra ciudad. Y le digo aquí search. Esa es otra forma de publicar. Esas son maneras de publicar. No me voy a ir a cómo se hace el marketing, porque eso es otra clase y ya son las 12:30. Pero les voy a mostrar cómo se hace para que ustedes empiecen a practicar. Entonces, una forma es guardando las propiedades de Matrix, guardan las fotos y ya sacan la información de su Matrix. Y otra forma es llegando aquí a la página de ustedes. Recuerden que siempre que yo tengo un Zoom, se me pone más lento el internet por el Zoom. Pero miremos esta propiedad, 790. Le hago clic acá. Y esta propiedad, digo, wow, parece que es New Construction. Se ve como nueva. Oh. Bueno, no, no es una nueva propiedad, pero está espectacular. Vale 790 mil. Supongamos que esta propiedad me interese promoverla. Entonces, yo le hago clic aquí donde dice Share. Le hago clic en la F de Facebook. Y automáticamente se me va para el Facebook, pero ojo. Los que tienen página de Facebook o si la quieren publicar en el perfil personal no pasa nada, pero si ya crearon una página de Facebook, tenemos que seleccionar aquí Share on a Page You Manage. Listo. Entonces aquí, ah no, perdón, pero tengo una página que se llama Lina Monroe Real Estate Broker. Entonces acá debo escribir algo que sea como esta descripción de acá. Ojo. Eso está malo. En Miami no se permite eso. Yo creo que acá tampoco. Dice, Additional Information, call 305-748-3457. Eso no se puede hacer. Eso se puede reportar en el MLS porque ella está colocando información de que Additional Information, eso no se puede hacer. Entonces, por eso yo no puedo copiar y pegar. Hay realtors que hacen esta publicidad y si ustedes publican esto así tal cual, pues le están regalando publicidad gratis a ese Rialto. Aquí ustedes simplemente van a colocar, borren esto, y van a colocar Seller Highly Motivated, Amazing Two Story House, no sé qué, en Windermere,
Ya sabemos que en Windermere todo lo que había ahí se podía promover. Que lean lo que dicen los remarks, porque a veces miren lo que nos encontramos con esta joyita que tenía additional information, pero aquí van a colocar su teléfono. Entonces aquí van a colocar more info y van a colocar el teléfono de ustedes, 600-7893-DINA-MONROY, y van a poner para more properties. Entonces aquí van a colocar la página de ustedes, en este caso la mía que es linamonroy.com, y puedo colocar unos hashtags para terminar de hacer el post bien hecho. Puedo terminar de colocar unos hashtags que diga como que house for sale, numeral Orlando real estate, y etcétera. Ya coloco pues diferentes hashtags y le digo post to Facebook y ya está, se me publica en Facebook. Entonces, por medio de la página de Fortex, ustedes pueden promover las propiedades muy fácil porque ya les va a salir allá con la foto en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en LinkedIn y por correo electrónico. Pero si ustedes quieren hacer un flyer, subir las fotos en Instagram, que es desde el teléfono, en Craigslist, en Marketplace de Facebook, en todas estas páginas que son más manuales, tienen que ir al MLS, bajar las fotos y subir la información. Este es un trabajo arduo, pero ya les dejo la forma de hacerlo. Lo que tienen que hacer es postear la mayor cantidad de propiedades que puedan a la semana. Estamos hablando de hacer siquiera unas 2 publicaciones al día, mínimo 2 publicaciones al día. Pero si ustedes publican entre lo que sale en Fortex y otra cosa que pueden publicar es noticias de acá abajo. Si yo me voy aquí a mi home, espérame. Ahí ustedes tienen una opción que se llama blog. Y aquí en blog hay varias noticias que están actualizadas. Estas noticias son obviamente de real estate y son noticias de ahorita. Mira, eso fue de abril 19 y dice, también se publica en inglés o en español, la sorprendente razón por la que la nación puede evitar otra crisis de ejecuciones hipotecarias. Entonces publican y ¿qué hacen ahí? Entran a la noticia y le hacen a click share. Click en share. Y miren que me va a abrir. Les va a abrir a ustedes su propio Facebook. Y les va a salir así, tal cual. Entonces, lo que yo les recomiendo es que coloquen aquí su página. Lina Monroy Real Estate. Pero que escriban algo. Si quieres información, si quieres saber lo que está pasando en el mercado inmobiliario, cuenta con tu realtor, Lina Monroy, 305-600, tarará, tarará, mi correo, mi página web para más información. ¿Estás buscando propiedades? Llámame. Entonces, tienen la noticia y propiedades, noticias y propiedades, noticias y propiedades, y de vez en cuando una fotico de ustedes en un entrenamiento, haciendo showings, una foto profesional, una foto de marketing, un post de los que hicimos en Canva esta semana. Y ahí ya van alimentando todo su marketing. Con esta parte voy terminando porque yo sé que es mucha información, pero al mismo tiempo sé que todo es muy valioso, pero de mucha práctica. Así que voy a escuchar preguntas. Para.